converted. So, as we talk about in the days of Noah, we're talking about the way it was before time, before history. Sí, como estábamos hablando acerca en los días de Noé, hablamos de cómo era en ese tiempo. So we are you openly speculate about those things. Cosas que nosotros hemos especulado abiertamente. But it's far more than most believers realize and understand. Pero es mucho más de lo que muchos creyentes han podido entender. And coming toward us and creeping toward us is a world that is filled with deception. Y viniendo hacia nosotros es un mundo lleno de decepción. Last week we touched on the subject of UFOs and demonology. La semana pasada hablamos acerca del tema de los ovnis extraterrestres y también demoniología. The media is flooded with stories about extraterrestrial beings coming to planet Earth. Y como sabemos en la televisión, el radio, la media, todo eso está lleno de películas y programas acerca de extraterrestres y seres del espacio. But what we talked about last week when we looked at in scripture is interdimensional beings in the scriptures that will make themselves known in the last days. Pero como vimos la semana pasada, estudiamos el tema de que todo esto es escritural, que es seres de otras dimensiones demónicas. So tonight I want to look at the subject of transhumanism from an informational and a scriptural standpoint. Y esta noche vamos a ver el tema de transhumanismo por el punto de información. And I want to introduce you to a couple of phrases that you need to know in the days you're living in. Y quiero introducirlos a unas frases que ustedes necesitan conocer en estos días en que vivimos. All the things in scripture come together at some point. Todas las cosas en las escrituras vienen juntas a un punto u otro. You've seen before, I believe it's Leonardo da Vinci's portrait of creation. Well, you see what is going on today. Cuando pintaron el cuadro este de Leonardo da Vinci de la creación, se ve lo que está pasando hoy. The transhumanist movement is a movement that every country in the world is spending millions and billions of dollars on in research. El movimiento de transhumanismo es algo que todo por todo el mundo se ha estudiado y han gastado millones de dólares en eso. And this ties in very well with the teachings that we've had as it was in the days of Noah. Y esto viene muy junto con las enseñanzas que hemos tenido en cómo eran los días antes de Noé. Now, how many of you tonight are satisfied with being a human being? Así que ¿cuántos de ustedes esta noche están satisfechos de ser un ser humano? You know, I'm hoping to see everybody's hand, but that doesn't... Espero que todos estén contentos con eso, ¿verdad? Otherwise, you get me a little nervous. Si no, me van a poner un poquito nervioso. It says in Matthew 24, "And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short." En Mateo 24:22 dice, "Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán." Now, I want you to notice it says no human being would be saved. Quiero que noten que ningún ser humano estará salvo. We're moving into a realm that science fiction writers from 20 years ago couldn't even keep up with. Nos estamos moviendo en un tiempo que aún la ciencia ficción en los años pasados no podían entender. I can tell you myself that I get very frustrated with the technology of today.
Yo les puedo decir que yo soy uno que algunas veces me frustro mucho con la tecnología de este día. It takes me a long time to learn things on a computer and on a cell phone, and in 2 months they change everything all the time. Se me toma mucho tiempo para aprender algo nuevo en la computadora o en el celular, y unos meses después me lo cambian. I'm telling you, the technology of the day that we're living in right now is something that nobody here, I don't think, ever dreamed of 20 or 30 years ago. La tecnología que tenemos hoy, estoy seguro que nadie aquí la conocía o se la imaginaba hace 20 años. In fact, I have most of the great Bible prophecy books from the last generation. Incluso yo tengo muchas de las profecías bíblicas de la última generación. And I go back and I check them out to find out how accurate they think they were. Yo voy y las chequeo a ver lo claras que estaban. And going back, there's two areas that Bible prophecy teachers and prognosticators have missed universally. Y hay algunas cosas que cuando yo voy reviso que he notado de que muchos de los que enseñaron profecía no vieron. One thing that they missed is the rise in the last days of the computer. Una cosa que ellos no notaron en esos tiempos fueron cómo aumentó el conocimiento de las computadoras. Now your cell phone is actually a computer. Ahora su celular es una computadora. For example, I don't know what my daughter is typing into her phone right now. Por ejemplo, no sé segura que está mi hija ahí escribiendo en el teléfono. Oh, okay. I hope it's good. Okay. But we're moving into a realm that is leaving normal mankind way behind. Estamos moviéndonos en un tiempo que está mucho más avanzado. Okay. Transhumanism is an international intellectual and cultural movement. Transhumanismo es algo internacional, intelectual y un movimiento cultural. Supporting the use of science and technology. Que apoya el uso de la ciencia y la tecnología. To improve human mental and physical characteristics and capacities. Para improvisar capacidad mental en los humanos, físicas y características físicas y capacidades. The movement regards aspects of the human condition such as disability, suffering, disease, aging, and involuntary death as unnecessary and undesirable. Este movimiento toma como los siguientes aspectos de la humanidad, de las condiciones de la humanidad, como la disabilidad, el sufrimiento, las enfermedades, los ancianos y la muerte involuntaria como algo que no es necesario ni es algo que es deseado. Transhumanists look to biotechnologies and other emerging technologies for these purposes. Transhumanismo ve esas tecnologías biológicas como algo que está viniendo de las tecnologías como algo con propósito. Now this is right out of Wikipedia. Esto es algo que está en la misma Wikipedia, en la internet. And at first glance, it says, well, that's a pretty good thing. Y cuando usted primero ve eso, usted bueno dirá, bueno, esto es algo bueno. How would you like to have the elimination of death? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver la eliminación de la muerte? Or diseases and o aging. Enfermedades o de edad. These are the things that they promise. Estas son todas las cosas que ellos prometen. Yet you have to read what the Genesis account of the Garden of Eden to understand the real role of human beings. Pero tienen que leer lo que está en Génesis acerca de la vida para poder entender la regla que tienen los seres humanos. And we want to look into this tonight. The advance of technology, thinking that they are creators and know better than the Lord himself. Y vamos a ver esta noche el avance
de la tecnología y como ellos creen que ellos son los creadores mejor que nuestro Señor. I want you to know tonight that we're the great minority in looking at transhumanism. Que quiero que sepan esta noche que nosotros somos una minoridad cuando tiene que ver con el transhumanismo. Because most of our generation have been deceived into thinking that science is somehow neutral. Porque muchas de nuestras generaciones han sido engañados en pensar de que la ciencia es neutral. Science is no way neutral. In fact, it is very spiritual. Pero la ciencia no es neutral. Es en caso muy muy what was the word? Es muy controversial. Psalm 2. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Let us break their bands asunder and cast away their cords from us. He that sits in the heavens shall laugh, the Lord shall have them in derision. Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra él y contra su ungido. Come on. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. What you're seeing today is a battle line being drawn between God and the devil. Es lo que ven hoy es una línea de lucha entre el Señor y el demonio. The nations of the world are all uniting in this quest to advance science. Las naciones del mundo están todos unidos en avanzar la ciencia. I want you to know that I have nothing against real science. Creo que sepan que yo no tengo nada contra la verdadera ciencia. But this is not real science. Pero lo que estamos hablando no es verdadera ciencia. Because they're coming from the theory of evolution model. Porque ellos vienen de la teoría de la evolución, del modelo de la evolución. Now this is the symbol for transhumanism. Ese es el símbolo de transhumanismo. The H is for humans plus. La H significa para o representa los humanos más. They want to add to the human genome. Lo que quiere decir es que ellos quieren agregar al genoma humano. They think that they can do better than what God did for us. Ellos piensan que ellos pueden hacer mucho más mejor de lo que Dios hizo por nosotros. I read about these things maybe once or twice a week. Yo leo esas cosas una o dos veces a la semana. They want to put, for example, if you as a human being would like to see better, they'll take genes from an eagle and put it in you. Ellos hacen cosas, digamos un ejemplo, si un humano quiere ver mejor, ellos toman genes de un águila y tratan de hacer un trasplante. Or they talk about, in order for you to smell better, to give you some gene from a German Shepherd. Ellos dicen también si usted quiere oler las cosas mejor, tal vez le puedan dar un gene de un perro. We laugh at this, but this is exactly what they are doing. Y aunque nos burlamos de eso y da ganas de sonreír, eso es exactamente lo que ellos están haciendo. I call it playing God. Yo le llamo a eso es jugar de ser Dios. And they say that they do this in the name of science. Y ellos dicen que hacen eso esas cosas en el nombre de la ciencia. I have to tell you, it's an abomination unto God. Les voy a decir que eso es una abominación contra Dios. Transhumanism is exciting because it shows just what the human mind can imagine. Transhumanismo parece bueno porque enseña lo que la mente humana puede imaginarse. You have to understand that you are created in the image of God. Acuérdense que ustedes fueron creados en la imagen de Dios. If you remember the Tower of Babel, acuérdense de la Torre de Babel. It says God came down. Dice que Dios bajó. And he said,
man's imaginations can now do anything they want to do. Y él dijo, la imaginación del hombre es que ahora ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran. And man became so dangerous to himself that God confused the languages. Que el hombre se puso tan peligroso hacia ellos mismos que Dios tuvo que confundir las lenguas. Now notice the implications of what God himself said. Noten las implicaciones de lo que Dios mismo dijo. That the wickedness of man can imagine to do anything and accomplish anything. Que la maldad del hombre pueden ellos imaginarse lo que ellos quieren y poder hacerlo. And that is where God has shown us that man's rebellion is at today. Y eso es lo que Dios nos enseña, que la rebelión del hombre así está hoy en día. This isn't science. Esto no es ciencia. This is the rebellion of man doing exactly what they tried to do at the Tower of Babel. Esa es la rebelión del hombre tratando de hacer lo mismo que hicieron cuando hicieron la Torre de Babel. We can cross over into the dimensions of God and we can take heaven. Podemos cruzar las dimensiones de Dios y tomar el cielo. That is one of the reasons that I believe we are in the last days. Esa es una de las razones de que yo pienso que estamos en los últimos días. Now, the scripture tells us that we are fearfully and wonderfully made. Las escrituras nos dicen que fuimos hechos temerosamente y maravillosamente hechos. In Psalm 139:14, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Salmo 139:14. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. You know, sometimes I get sick of the blasphemy that's out there in the world. Algunas veces escucho las cosas que están allá en el mundo. The things that they say about our God are disgraceful. Las cosas que ellos dicen acerca de nuestro Dios son terribles. You are fearfully and wonderfully made. Nosotros fuimos temerosamente y maravillosamente hechos. God created you who you are. Dios nos creó como nosotros somos. And he's done a very good job. Y él hizo un buen trabajo creándonos. Amen. Amen. Now, the rebellion of man says, no, God didn't do good enough, we can do better. Pero la rebelión del hombre dice que no, Dios no hizo bien, entonces nosotros podemos hacerlo mejor. And that is at the center of what this is. It's about rebellion. Y eso está en el centro de lo que esto es. Eso es rebelión. You know, have you ever, for example, looked at the argument that people make for homosexuality? Un ejemplo es el argumento que la gente hace acerca de la homosexualidad. Now, I love homosexuals. Nosotros amamos los homosexuales. That's why I want them to be delivered. Por eso queremos que ellos sean liberados. But they tell them that they're born that way. Pero ellos le dicen hoy en día que ellos nacieron así. So let's see if I can get this right. Vamos a ver si podemos entender esto. God made them that way. Dios los hizo de esa manera. And then he's going to judge them for being that way. Y después Dios los va a juzgar a ellos por ser de esa manera. What kind of tyrant do they think God is? ¿Qué tipo de Dios ellos piensan que Dios es? Well, this is some of the demonic doublespeak that we deal with. Eso es una de las cosas demónicas que oímos hoy en día. This is kind of the way that the school books say humanity is going. Esa es una de las maneras que los libros en las escuelas dicen que la humanidad así es. It's my personal opinion that the great lie spoken of in scripture has to be the theory of evolution. Es mi opinión personal que las mentiras escritas en las escrituras de la evolución. Now that's my opinion. But you can see that evolution is at the center of every one of these modern technologies. Que podemos ver que evolución está en el centro de la tecnología moderna. If you believe that you came from an ape, of course you believe that you can turn into a robot. Si usted cree que usted vino de un chimpancé, bueno, también usted puede convertirse en un robot, ¿no? And as a matter of fact,
people that believe they came from apes usually end up acting like apes. Y en caso de que las personas que creen que ellos vinieron de los chimpancés, ellos comienzan a actuar como monos. But mankind has been brainwashed to think this way. Pero la humanidad han sido tan engañados que ellos están comenzando a pensar de esa manera. Evolution can be easily disproved. La evolución puede ser muy fácilmente desprobada. Of course, we know as believers, we live our life by faith. Pero como creyentes, nosotros sabemos que vivimos nuestras vidas por fe. And we have faith in God's word. Y tenemos fe en la palabra de Dios. And evolution is also by faith. Y evolución también es por fe. Yet science can disprove evolution very easily. Y la ciencia puede desprobar la evolución muy fácilmente. Evolution flies in the face of the first and the second law of, say it again, Ken. Thermodynamics. Evolución vuela enfrente de termodinámicos. The second law of thermodynamics says that everything tends toward disorder. La segunda ley de lo termodinámico quiere decir que todo va a cierta orden. For example, purebred German Shepherd. Tome un perro de esos German Shepherds. And turn the German Shepherd out into the wild for 5 or 6 generations. Un perro alemán de esos alemanes y lo echa tal vez por un tiempo en el monte ahí solo. Now, do you think the 6 generations from that German Shepherd is going to be pure German Shepherd? ¿Usted cree que si ese perro está por unas 6 generaciones allá afuera en el monte, que sus generaciones van a ser puras? Things don't evolutionize up, they evolutionize down. Entonces las cosas se devolucionan no para arriba sino para abajo. But yet your public schools put this out as fact. Pero las escuelas públicas ponen esas cosas como son hechos. And most of us here tonight, we grew up thinking that it was fact. Pero muchos de nosotros crecimos pensando que estas cosas son hechos. This is actually at the center of what a lot of the modern scientific things going on today are about. Pero eso está en el centro de la ciencia científica hoy en día. Have you ever heard of Carl Sagan? ¿Algún oído de Carl Sagan? Check out this quote. Miren esta cuota que él tiene. We live in a society absolutely dependent on science and technology, and yet have cleverly arranged things so that almost no one understands science and technology. That's a clear prescription for disaster. Vivimos en una sociedad absolutamente dependiente en la ciencia y la tecnología. Pero hemos arreglado las cosas de tal manera que nadie puede entender la ciencia y la tecnología. Eso es una receta para un desastre. Here we go into this world thinking that humans can be improved. Aquí estamos en este mundo pensando de que la humanidad puede ser improvisada. In Revelation 13. And deceives them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Apocalipsis 13, verso 14. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no la adoraban la imagen. Now most of us have trained our minds when we look at these verses in Revelation, we think Roman Catholic, Muslims, the beast, all these things. But I just want you to look at the backdrop and see if you can't see
modern technology. Muchos de nosotros estamos entrenados en cuando vemos estas escrituras así, que pensamos que en la iglesia católica, en la religión musulmán, y otras religiones, pero quiero que traten de entender esto y ver lo que está implicado en la ciencia en esto. Remember that a lot of what we see in the book of Revelation and the prophets are languages that are translated from centuries ago. Acuérdense que lo que vemos en el libro de Apocalipsis fueron traducidos de otra lengua hace muchos años. And as a matter of fact, in Revelation, you can look for the allusion to airplanes. En caso en el Apocalipsis puede ver alusiones también que se infieren a aviones, hasta aviones modernos. Keep in mind the Apostle John had no idea what an airplane was. Acuérdense que el apóstol Juan él no tenía idea que era un avión en esos tiempos. And I'm sure he had no idea what transhumanism was. Y estoy segura que tampoco no entendía qué era transhumanismo también. But you and I sit right outside of this web. Pero nosotros, ustedes y nosotros estamos al puro afuera de ese ambiente. And we need to stay up and be paying attention to some of these things. Y tenemos que poner atención a esas cosas. I want to look at this term. Have you heard of the term artificial intelligence? ¿Han oído el término de inteligencia artificial? This is all over. It's everywhere. Eso está por todo lado hoy en día. It's your cell phone. Tus celulares. This is bigger than you realize. Es más grande de lo que ustedes se imaginan. Although scripture does not mention artificial intelligence per se, AI looks like a formidable tool in the hands of the beast. Aunque esas escrituras no mencionan inteligencia artificial, AI parece como la bestia, una herramienta en las manos de la bestia. AI could very well be a deadly combination of various modern technologies that can control the world. For example, the banking sector, where money can be controlled, surveillance, food, drugs, identification, etc. And la inteligencia artificial puede ser algo terrible cuando es combinado con las tecnologías modernas que controlan el mundo. Por ejemplo, los bancos, el sector bancario, que es controlado, la vigilancia, la comida, las drogas y las identificaciones. How many of you realize, I'm sure you do, that we live in an age of massive surveillance? ¿Cuántos de ustedes se imaginan que vivimos en una edad donde hay mucha vigilancia? In fact, you need to, when you get on the telephone, watch out what buzzwords you were using because they'll be collected and computerized and brought right back at you. Sí, imagínense cuando ustedes usan el teléfono, tienen que tener cuidado porque también pueden estar escuchando sus llamadas. Now remember, the image of the beast not only speaks, but also causes the killing of non-worshippers of the beast. This could very well be artificial intelligence. Acuérdense que la imagen de la bestia no solamente habla, pero también causa que la muerte a los que no la adoran. Esto también puede ser inteligencia artificial. Talking about this is like shooting fish in a barrel. You can't miss. Hablar de acerca de esto es como tirar blancos a un barril. No puedes no darlo. Now another term you should be very up on is the term singularity. Otro término también que deben de conocer es singularidad. It says here, the moment when technological change becomes so rapid and profound, it represents a rupture in the fabric of human history. El momento en que la tecnología cambia se convierte rápidamente en algo muy profundo que representa una ruptura en la fábrica de la historia humana. In other words, they call the day that robots take over the day of singularity. En otras palabras, le llaman el día en que los robots van a tomar control. Now, Time Magazine says that year is going to be 2000.